hablar de nuestro siguiente juego fangame es tocar una de las sagas con más renombre en la historia de los videojuegos. Nos referimos a Street Fighter, ese clásico juego en donde controlamos a un grupo de luchadores como el famosísimo Ryu, la mujer con piernas de pavo y trasero exuberante Chun-Li, el metrosexual de Vega y otros muchos. Bueno, si tú estás buscando lo último en Street Fighter y no tienes dinero para comprarte Street Fighter 3D porque pues realmente cuesta un ojo de la cara o quizás más, tú puedes darle la oportunidad a este juego que, bueno, no es 3D, no es grande. De hecho, creo que cabría en un antiguo disquete. Pero vamos, el factor diversión está bastante presente. ¿Están listos para nuestro siguiente juego? Ok, en este caso vamos a presentarlo. Ok, ahora sin más preámbulos, vamos a presentar el siguiente título, al más puro estilo retro, pero con elementos de vanguardia, todo por el mismo precio. Y si tomamos en cuenta que no tiene precio porque lo encuentras en internet, entonces está mejor. Entonces presentamos ahora Street Fighter 2 NES. Sí, así como lo escuchan. Vamos a verlo. Este título, al más puro estilo retro, realmente ofrece bastante diversión, a pesar de no contar con un apartado visual de gran vanguardia. De hecho, podemos decir que es un super retro, pero acondicionado con elementos totalmente actuales, como combos en cadena, poderes bastante vistosos, una jugabilidad bastante apta para los más veteranos y también bastante accesible para los más jóvenes. Este juego fue modificado en base a un antiguo juego pirata de Street Fighter, y para ser un juego no oficial tiene muchos méritos a su favor. El modo de juego es bastante dinámico y una respuesta literalmente inmediata al control. Así es que tiene la certeza de que lo que estés marcando en los botones, en ese mismo instante lo vas a estar apreciando en el personaje. Como podemos ver en el video que actualmente estamos mostrando, en donde es el que te está haciendo gala de unos cuantos combos que se pueden hacer en esta cosa, bastante buenos en mi opinión. Como se podrán dar cuenta, el hecho de ser un juego que mayormente está basado en píxeles para vivir, no le resta el hecho de que logres hacer cosas bastante armadas, como lo estamos viendo a continuación. Así es que los golpes y las trompadas están a la orden del día. Los personajes realmente se sienten muy bien, a pesar de ser solo pixelitos arcaicos. De hecho, puedes realizar grandes jugadas con ellos. Simplemente debes acoplarte al modo de juego, el cual no es nada complejo, y después de hacer esto, realmente se convierte en una gran y muy fácil tarea, la de plantarle cara a cualquier adversario. El jefe final de este juego es el mítico Shenlong, el mismo maestro de Ryu y Ken, quien actualmente ha participado en numerosos juegos actuales de la saga. Sus poderes incluso aquí lo convierten en un poderoso rival,
y no te vayas con la idea de que por ser pixelitos el juego sea fácil. La inteligencia artificial de los oponentes los convierte paulatinamente de enemigos fáciles a muy rudos, en especial Chun-Li. Bison y el propio Shenlong aguardan a el peleador que derrote a todos los contrincantes y sea capaz de retarlos. De hecho, así es. Esa mujer Chun-Li realmente se pone muy dura. Bastante. Ya sé que suena en doble sentido, pero es, que es la verdad. Da muchísima lata. Sí, no olvidemos también a Hagar. Oh, sí, a Jijiwea o no sé qué dice. No, oh, dices que hace como ganso, guau, sí, hace, guau. Hace como borrego. Ah, borrego, ve. Veo, no sé cómo. Ajá, sí. Sí, pero también se pone muy perro. Sí, también se pone muy difícil. De hecho, bueno, aquí como lo estamos viendo en la demostración de combos, realmente sí se están logrando crear jugadas bastante buenas. Y aquí el profesor Salquedes es quien será el encargado de demostrarnos el potencial de los juegos de pelea. Siempre y cuando pueda jugarlos. Exactamente. Y la costumbre de ellos. Exactamente. Bueno, pues te acostumbras bastante bien a muchos. Bueno. Entonces, vas a ser el encargado de crear jugadas espectaculares. Bueno, lo intentaré. Ok. Y también vas a tener esa sección de bugs. Ah, claro, los bugs. Okay. Tengo unos bastante buenos. De hecho, ya los queremos ver. Bueno, pero como lo estamos viendo ahora, realmente las jugadas sí son bastante elaboradas. Es casi como jugar un, no sé, un Street Fighter. No, ¿cero? No, Marvel vs Capcom. Y también es un Super Salt. Ah, exactamente. Es como un Marvel Mini Heroes. Mini Heroes. Exactamente, Mini Heroes. Eso me recordó al Escuadrón. No, esa porquería. No quiero recordar al Doctor Strange haciendo idiota. Y Jorgenot. Ah, sí, Jorgenot. Y el Doctor Doom en el papel más imbécil desde que derrotan las ardillas de la mujer, esa ardilla, como se llame. Estúpido yo. Es estúpida. Espero que no la saquen en Marvel. No lo dudes. Hay un abogado. Algo te va a ser un doctor y cosas así. Ah, ok. Y miras. Colocar la voz original de los personajes en sus versiones de 8 bits ayudó mucho en el aspecto sonoro de este juego, ya que las voces añaden ese detalle adicional que nos dice realmente esto es un Street Fighter, sin duda alguna. Por otro lado, la música al estilo beat también se acopla muy bien a este ámbito retro con toques actuales. Y la pulida, los efectos de los poderes de energía realmente le da ese toque adicional que dices, ok, todo está muy bien. Porque si recordamos, en el original juego pirata de Street Fighter de NES, que por cierto vendían bastante barato, los personajes solo aventaban más pixeles, pero pintaditos, como que brillosos. Aquí al menos se ve que arrojas energía. No, solamente más pixelitos. Esto hace que esos huecos que podemos pensar que el juego tiene por ser tan antañero realmente se olviden. Y mientras jugamos nos damos cuenta que el juego es divertido, que nos deja bastante picados y nos da ganas de seguir intentando sacar mini jugaditas. Estas sí son jugaditas chavito, pero muy buenas.
pues ni tan chavito. Bueno, sí es cierto. El juego realmente cuando lo ves te deja con ganas de querer jugarlo más tiempo. Y sí, así como lo estamos viendo en el video, sí dan ganas de hacer estas jugadas que el profesor Serquet nos está mostrando. Este juego cuenta con algunos personajes secretos, como sea el alumno de Ken Masters, Terry Weber, el colado en este título, y que por cierto puede crear combos hiper llamativos y vistosos. El padre Lan o el mismo Shenlong también son personajes secretos en este gran juego. Este juego nos muestra la propuesta que varios gamers tenían en mente y que al final se refleja en un 8 bits renovado y listo para la acción. Las opciones de juego te permiten jugar a la vez con un amigo en contra del AI o de la computadora, lo que resulta bastante ameno y divertido. En una de las opciones te permite hacer una pelea de 2 contra 2, o sea, un amigo y tú contra dos personajes que sean controlados por la inteligencia artificial. Eso me parece muy bueno. Pero puedes hacer unos equipos bastante buenos como los amigos Ken Liu contra, no sé, Zagadi Vega o Zagadi Bison. Y sobre todo porque Bison tiene ese ataque nuevo donde te saca como agüita del piso. Ah, ya. Te avienta sus aguas frescas. Aguas frescas. No, el de las aguas es Terry. Ay, cierto. Me gusta más ese morado. Ese morado. Ese morado. Porque dice que así es. No tengo idea. Bison idiota. Muchos dicen que les gusta el morado. La verdad es que es verdad. El gameplay del juego está muy bueno. Y como tú lo mencionas, aquí sale el papá Dan y en ningún juego hasta la fecha se ha ahondado en la pelea entre él y Zagat. Es una historia bastante interesante. Sí, deberían tomar en cuenta para alguna futura máquina, algún sí, de entrega. Sí, alguna entrega en donde se muestre esa historia, porque ya nos hemos dado cuenta que los programadores de las compañías poderosas se basan en las ideas muchas veces de los fans. Sí, como en el actual Marvel vs. Capcom 3. Sí, en donde muchísimos personajes están usando movimientos literalmente calcados de los personajes de los fans. Y el más notorio. Ajá, el más notorio es obviamente Ghost Rider. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Y después. Bueno, para seguir hablando de este pequeño juego, de este pequeño gigante, ¿qué podemos decir? Tiene muchas ventajas tener este pequeño juego contigo. No solamente por diversión, diversión personal, sino por ejemplo, imagina que tienes un hermano menor que te está molestando con que quiere el nuevo Street Fighter y tú la verdad no se lo quieres comprar, porque admitámoslo, los juegos actuales ya no están al alcance del bolsillo de todos. Así es que si quieres tener todos los títulos necesitas una economía bastante relajada. Entonces, si tienes este caso que, no sé, tu hermanito quiere el juego y tú la verdad le dices trabaja, pues mejor búscale este título en la red. Dile que es una versión antes del Street Fighter 3D, o que es la versión de iPhone, no sé. Lo bajas, se lo regalas, le va a gustar, le va a llamar la atención.
es bastante fácil asimilarlo y el factor diversión lo tiene muy marcado, entonces yo creo que te podría ayudar. Puedes ahorrarte dinero para algo para ti, por lo menos para calzones, para que sea para tu nuevo control de Wii. Y si ya rompiste tu televisión, yo creo que también para la televisión. Sí, para otra LCD. Bueno, además hay una ventaja con este juego. ¿Cuál? Puedes meterlo en tu Xbox o PlayStation 3 y puedes jugarlo con facilidad. Es cierto, estos juegos se pueden jugar en esas consolas. Bueno, pues este fue el vistazo que le dimos a este título. Realmente no sé quién es o quiénes fueron los creadores, pero muy buen trabajo. Desde aquí les damos un aplauso porque sí lograron su cometido. Esta cosa entretiene, esta mina, y es lo que tiene que ser un juego. No importa que sea en 2 bits, 8 bits, que sea un Atari. Si divierte, adelante. Bueno, esto fue Street Fighter 2 NES. Hey!